Yo no crecí con Mr. Rogers porque yo no crecí aquí en Estados Unidos. Este programa que estuvo por más de 30 años al aire, yo sé que le cambió mucho la infancia a mucha gente y también de alguna manera enseñó a los papás a conectarse más con los hijos, porque él hablaba mucho de cómo el papá, la mamá, tenía que conectarse emocionalmente con los hijos, con los chamacos, que nunca dejaran esa infancia a pesar de que ya ahora son papás. Y a mí me encantó la película Nene, ahorita me das tu impresión de la peli, porque es lo que yo creo que necesitamos hoy en día. Necesitamos algún tipo de conexión y que nos recuerde que el que está al lado pues es nuestro vecino, es nuestro camarada y nos estamos peleando con ellos. Y que todos tenemos, digo, por lo que estoy escuchando de ti, de que nadie tiene la vida perfecta. No. De que todos ni tenemos, él la tenía. Exacto. Ni él la tenía. Da la imagen como que Mr. Rogers siempre un hombre feliz, en paz, con tranquilidad, pero él también tenía que lidiar, me imagino, con asuntos fuertes en su vida, claro. Pero igual sacaba la cara porque su propósito era, pues sí, brindar un poco más de alegría, ¿verdad? Y esos momentos, y más con los nenes, los niños. Comparando notas con Velasco, él y yo lloramos más o menos en la misma escena. En la misma escena. Porque tiene, ya él dijo algo, ¿no? Del alejamiento del reportero con su padre y las circunstancias de su padre. Entonces, ¿qué pasa? El Velasco recién perdió a don Salvador. Y yo hace menos, 2 años aproximadamente, perdí a don Jacinto, nuestros respectivos padres. Uh-huh. Así que ese alejamiento, ese saber aprovechar el tiempo que tienes con tu papá, para un varón es muy especial. Perder una madre es súper traumático, pero perder un padre también, porque él fue el que nos sirvió de ejemplo en la vida en muchas cosas. Y eso fue el mensaje que yo vi, Nene, y ante tanta negatividad, como tú dices. Oye, Nene, pero también hay que estar de acuerdo de que a ti te llegó más, porque fue tu generación la que creció viendo a Mr. Rogers. Sí. ¿Verdad? De hecho, me da pena, ¿no? Pero Mini me decía, ¿pero por qué estás llorando, mi amor? ¿Por qué estás llorando? Yo dije, mamá, es que son tantas cosas. Nostalgia, imagínate, recuerdos. Y yo que he sufrido el alejamiento de alguna de mis hijos. Claro. Y demás, pues conozco, me toca muy de corazón. Punto que tú mencionas, que es la relación papá-hijo, que es muy diferente a la relación mamá-hijo. Pero la relación papá-hijo, a veces sí se pone mal la relación mientras uno está creciendo. El papá no entiende al hijo, el hijo no entiende al papá, hay alejamiento. Sin embargo, cuando tú ya pierdes a tu padre, no todos los casos, no estoy hablando en general, pero en algunos casos cuando ya pierdes a tu papá, pues te das cuenta que sí, tuviste mala relación con él. No se entendían, simplemente diferentes generaciones, diferentes maneras de pensar. Pero cuando pierdes a tu padre, te das cuenta lo grande que era, el héroe que era. Y de cómo él quería enseñarte a través de su manera de ser, lo que él pensaba que como un hombre debería funcionar en esta vida. Pero te digo, a veces no nos damos cuenta de ese momento. Ah, qué pena, ¿verdad? Que nos damos cuenta hasta que ya no está. Exacto, entonces. Algo del reportero también, Nene, y me imagino que te pasó a ti también. Cuando uno se convierte en padre, de repente se destapa todo un pomo de emociones. Sí. Esto debió haber sentido mi papá. Y lo quieres hacer mejor. Sí. Wow. Y lo quieres hacer mejor. Wow. Sin embargo, algunos repiten el patrón y termina uno también afectando la relación.